No sé si os sonará este sitio, pero ya vine aquí, yo creo que más o menos algo más de un año, de esta extraña estructura que tengo a mi lado, que es una presa enorme, que es el Glory Morning, esa extraña estructura que es como un enorme coladero, un sumidero, que cuando el nivel del agua de la presa sube, pues para que no desborde, pues por ahí se va. Y es que quería ver justamente el otro extremo porque me corroía la curiosidad de saber qué había en el otro lado. Y por eso hemos vuelto aquí, para explorar justamente lo que es el otro lado, que yo creo que es un sitio extraordinario. Es que es como un tobogán gigante, es impresionante. Ver eso en acción es increíble. Vale, por fin hemos llegado a lo que es la desembocadura del Glory Morning, que es justamente esa zona de ahí. La veréis un poco mal porque está un poco en sombra, oscurecida. Y bueno, como veis, pues esto es una especie así, un poco de tobogán, para que el agua cuando salga, no salga disparada y erosione todo lo que es el terreno que hay ahí. Y bueno, nuestra misión es intentar ir todo lo que es por aquí, para poder entrar dentro. Como veis, está lleno de agua, no sabemos el estado en el que se encuentra, pero bueno, hemos venido previstos. Este es el equipo que tengo, que es la balsa, aquí tengo cuerdas, todo, que ha sido una burrada bajar con todo esto porque era increíble lo que pesaba. Pero a fin de cuentas, si quieres hacer algo, tienes que esforzarte o sacrificarte. Vamos a comprobar justamente el nivel del agua que cubre con ese palo para ver, aunque yo creo que estoy viendo el fondo, ¿eh? Mira el gas, cómo sube. Sí, es verdad, hay gas. Sí. Hay gas. Viendo un poco cómo está todo, sé que va a ser bastante complicado lo que es bajar abajo, pero es que lo tengo que hacer. O sea, he venido hasta el culo del mundo cargado para luego volverme. No, esa no es opción. O sea, tengo que bajar de cualquier forma. Voy a ver si se me ocurre algo, pero vamos, esto hay que hacerlo. Bien, ya hemos bajado justamente a lo que es el final del enorme túnel. Como veis, es un túnel enorme. Y estando aquí se nota el fresquito que desprende de ese enorme agujero. Nuestra idea es, como esto está así lleno de agua, es intentar hinchar la balsa que tenemos e ir por ahí. Luego la zona esa que hay un poco de juncos va a ser la más complicada porque no sé si va a poder remarse bien. Como veis, engaña un poco porque se ve como si no cubriera nada, pero es la vegetación que está justamente arriba. Pero como bien hicimos la prueba, esto llega justamente casi a lo que es el pecho. Va a ser un poco complicado hinchar todo esto, pero bueno. Bueno, aquí una hora. Bien, hemos terminado de inflar lo que es nuestro medio de transporte para meternos dentro. Ahora simplemente meteré una bolsa que es acuática, especial para sumergir. Así que meteré lo que es la cámara con la que estoy grabando y todos los materiales que necesito para entrar dentro del agujero y que si pasa algo, pues que no me quede sin ellos. Mierda, lo he pinchado. O sea, sí. Con el puto palo. Vale, la situación actual es que estoy en medio de la balsa. Justamente al remar he hecho aquí un agujero que lo tengo que estar tapando. No sé si lo veis. Ahí está. Y es más complicado lo que parece esto. Estoy un poco atrapado porque esto cubre más y no puedo avanzar con las putas plantas esas. No sé qué hacer, El unicornio del Turia se mueve con paciencia entre las ramas que impiden su paso. Intenta llegar a su objetivo, pero le es difícil. Ahora mismo le vemos alimentarse de una GoPro. Siempre tiene que estar alimentado cuando está haciendo sus misiones. Ahora mismo su mayor enemigo es la naturaleza. ¿Conseguirá sobrevivir? Lo veremos. Es que es complicado en el puto palo.
Este ejemplar es bastante pertinaz y va a intentar su ruta por otro camino. Este unicornio del Turia es bastante adulto, tiene bastante experiencia en movilidad. Va a probar suerte, pero la naturaleza no se lo pondrá fácil. Intenta ir marcha atrás, pero parece que se ha quedado estancado. ¿Saldrá de esta? No lo sabemos. Cualquier día puede ser duro para un unicornio del Turia. ¡Oh, oh, oh! Yo creo que se va a pinchar por aquí, ¿eh? Yo el causante de este puto agujero. ¿Esto lo has hecho tú? Sí. ¿Con el palo? El puto palo, sí. Justamente por lo que es el borde del saliente está abajo, hay como una zona de tierra que parece ser que no hay agua. Entonces, quizás atando la cuerda al árbol, bajando, se pueda ir por ahí caminando, no lo sé. Es la última opción que nos queda. Es que hay que ir ahí. Esta cuerda no es muy resistente, pero no, o sea, como no vas a caer, no es que vayas a pegar un tirón, sino que simplemente va a ir todo el rato en tensión, vas a descolgarte de ella. Yo creo que puede aguantar bien. Y este mosquetón, ¿sabes de qué es? Es tuyo. De Amazon. De Amazon también. No, es que veo que no tiene ninguna certificación ni nada. Así que nos tenemos que fiar. Tengo que confiar de una cuerda que no sé si aguanta 50 kilos. Está bien. Con una cuerda cualquiera de rappel o lo que sea y un bloqueador bajamos todos. Bueno, pues, el problema es que no se atierra. Claro, no tenemos. Tiene que haber un pionero que lo compre. ¿Es que quema mucho o...? Es que quema un poco. ¿Cuesta? Buah, es que voy a tener claro que está yo en tensión. Sí. Hombre, claro, a ver si te crees que te íbamos a bajar aquí nosotros. Joder. No te jodes. Te voy a tener que estar en tensión. Yo pensaba que esto iba a ser más fácil. ¿Que iban a bajarte ahí, tío? A ver, no tiene pinta de ser mala, ¿de acuerdo? Tío. Ya, pero tampoco sé. Tiene pinta de aguantar, tío. Está ahí. Está ahí, tío. Yo creo que es más un reto mental que físico. Sí, o sea, es mental, pero es que claro, es confiar en esto. O sea, precisamente por eso es mental. Bueno, yo creo que esta vez hemos llegado ya al final del vídeo. Para mí es una rabia, joder, no poder bajar aquí. Lo he intentado todas las formas posibles que tenía con los medios que he traído hoy, pero se me ha resistido. Así que no sé, si os ha gustado este vídeo, quiero que me dejáis por comentarios. Si queréis que vuelva una tercera vez, ya sería la vez definitiva, porque tengo varias opciones. Una, o bajar por aquí con petos que sean bastante altos, o otra, bajar desde el pozo de arriba, un equipo de escalada bastante más tocho, más profesional, para ir ahí abajo. Así que dejadme en comentarios qué os gustaría y lo valoraré, porque sin duda quiero volver aquí. Es que se me está resistiendo y esto no es una derrota, sino un obstáculo que hay que superar, y sé que lo conseguiré.